Hacemos arte marcial chino, kung fu y shuai chao, que es la lucha más antigua de China. Nosotros estamos metidos en ese movimiento. En este año tuvimos a uno de los profes de la escuela que fue a competir a Brasil, que fuimos al primer campeonato, segundo campeonato paulista en Limeiras. Pudimos cosechar unas medallas. Yo fui como DT del equipo y bueno, y hoy hicimos una nueva fecha, como hacemos todos los años, soy chavo acá en Berazategui. El circuito no es muy grande, es chico, pero vamos creciendo de a poco. Este año tenemos previsto participar también en un campeonato en Paraguay. Tenemos chicos de 6 años en adelante. Todo lo que es menores son promocionales, es decir, que hacen una lucha sola, y después mayores sí hacen más de una lucha, que se llaman llaves. Un poquito de shuai chao, un poco de sandá, que es el contacto pleno de que tenemos en este arte marcial. Y bueno, y kung fu tradicional y moderno, y en las categorías tenemos amigos de la escuela, amigos míos de años, de que me vienen a dar una mano para poder arbitrar. Es el cuarto año que se hace y bueno, hoy tratamos de hacer algo lindo, tratamos de poner unos lindos premios y que bueno, lo importante es ver a los chicos que se vayan contentos a la casa, felices, y después empezar a trabajar para el año que viene. Ojalá que la gente de Berazategui que vea nuestra actividad se quiera acercar. Nosotros estamos en el Club Ciro los sábados, Polideportivo 2 Malvinas Argentinas, martes y jueves a partir de 18 horas. Estamos en Provincias Unidas, Sociedad de Fomento La Serranita, frente al Museo del Golf, y próximamente en el Poli número 3. Estamos en varios lugares, entonces los que quieran hacer arte marcial chino, que se acerquen a la Escuela de Berazategui.